analizar las cosas, un día un poco, otro día comprendo más, un tercer día comprendo mucho más, y me di cuenta al final, como Sócrates, solamente sé que no sé nada. Que lo cual es un sofisma también, porque reconoces que sabes algo, evidentemente. Lo que pasa es que lo que se ignora es tanto que bueno, que me conformo con lo poquito, pero sé que desconozco muchísimo. Tú antes has dicho no desfallezcamos, por algo así. No desfallezcamos, exactamente. Pero a veces es, no sé, los demás, pero a veces cuesta, a veces es difícil, porque a veces ves lo que está pasando y a veces es difícil, ¿eh? Porque parece que con nuestros esfuerzos para que todo vaya mejor. Exactamente, pero también hemos de tener en cuenta de que todo eso viene a consecuencia de un propósito determinado que como almas hemos elegido. Si sabemos vivir este conflicto mundial de gente ahogada que sale cada día porque bueno, busca la tierra prometida, a fin de cuentas no acepta lo que tiene en su país, que bueno, esto es muy libre de interpretar, y se va buscando la libertad, vale, me parece muy bien. El verdadero camino esotérico, ya os lo he explicado muchas veces, no es tanto buscar la libertad en otro sitio, sino buscarla dentro de tu propio campo de manifestación. Ahora, el ser humano es libre para irse donde quiera. Sí que es cierto que lo que se hace muchas veces es que uno se va del país porque está en conflicto y al cabo de un tiempo vuelve. Hay otros que ya no vuelven más. Porque es bien cierto, eso le pasó a muchos republicanos españoles, que cuando se fueron, a ver, fueron con tanto dolor que algunos ya, la mayoría fallecieron en el exilio, pero algunos que pudieron volver en su momento no lo hicieron. Era tanta la referencia al pasado que no estaba solucionado, porque todavía había una relación demasiado personal, demasiado plexo, que era imposible volver otra vez a ese lugar. Esto nos pasa, por ejemplo, cuando dejamos una casa o un grupo y por circunstancias X, años después hemos de volver. La experiencia mía, personal, me indica que no lo he pasado bien. No lo he pasado bien porque, evidentemente, en algunos grupos, en algunas circunstancias, lugares, pues la energía que había en aquel momento no era buena. Por alguna razón, esa energía sigue estando ahí. Y cuando uno aparece años después y se encuentra mal otra vez, porque aquello le trae, decimos, recuerdos, no, porque esta vibración yo la dejé hace mucho tiempo. Y aquí no han cambiado. Yo no sé si he cambiado hacia bien o hacia mal, o hacia mejor o peor. Pero sí sé que aquella ya no me conviene. Ellos pueden ser maravillosos, felices, etcétera, etcétera. Pero la experiencia personal dice que por ahí no. Y es curioso, tiene que ver con las puertas que se van cerrando a lo largo de la vida. ¿Para qué abrirlas de nuevo? Pero con esto vamos a tener un poco de cuidado, porque a lo mejor lo que se espera de nosotros es bajar la montaña y regresar otra vez. Es que eso lo vamos a hacer, lo que pasa es que la prueba de la iluminación de Capricornio primeramente tiene tragarse el marrón de Escorpio y mantener todo ese ideal en un silencio estricto, solamente haciendo caso a la verdadera conciencia. El mito de Skinfale viene por ahí, de una vez has conseguido un punto de conciencia, de luz, el ruido externo no te tiene que perjudicar para nada y se vuelve otra vez a reivindicar el papel de la parte oscura. A través de una charca que había no sé qué, mucho ruido, etcétera, etcétera. Otra vez la parte emocional. Es lo más problemático, la parte emocional, siempre. De hecho, está ahí. Por eso, en la prueba capricorniana de la segunda montaña, la gran expansión de conciencia es ver el campo de servicio, que resulta que es el mismo que has dejado. Es el mismo, porque parece un verdadero espejismo esa prueba. Habla de la luz, dices, caramba, pero si vuelve atrás. Vuelves atrás, pero vuelves con una cualidad, con unas espadas, una herramienta que antes no tenías. Tienes la intuición despierta. Además, famosos ríos, los famosos dos ríos del país aquel, de los establos de Augías, era eso. La inteligencia, sobre todo la intuición suficiente para saber dónde estaba el problema. Y en el fondo dices, pero vaya faena que me han hecho, ¿no? Pues maravillosa faena que nos han hecho. Venga, los 49 nombres o 43 nombres. Este es fantástico. Afirmamos esto, los múltiples nombres de la conciencia. El alma, el ego, el yo uno, el yo superior, el yo espiritual, el uno, el regidor interno, el dios interno, la realidad interna, el divino regente interno,
el sol espiritual interno, el morador divino, el maestro en el corazón, la llama viviente, el Dios interno, el Cristo interno, el principio crístico, la individualidad, la realidad divina, el hombre real, el pensador espiritual, el ángel solar, el ángel de la presencia, la joya, el hijo del Padre, la llama del Espíritu, el punto de desarrollo, los anisbatas, el hijo de la mente, el principio mediador, el triángulo, el director, la unidad expectante, el observador, el espectador, el percibidor divino, el contemplador, el vigía, el intérprete, etcétera, etcétera, etcétera. Son nombres interesantes, ¿eh? Contemplador, vigía, intérprete, observador, realidad interna, el hombre real, el ángel solar. ¿Y de qué estamos hablando? Del intérprete. Del intérprete. Estamos hablando de aquel estado de conciencia que es capaz de comprender el mundo de manifestación y el mundo arquetípico de donde procede. Eso somos nosotros. Tan grande, tan maravillosamente complejo y al mismo tiempo tan maravillosamente sencillo. ¿Con cuál de estas palabras os identificáis más? Con el principio mediador, constructor de puentes, segundo rayo, ¿vale? ¿Con cuál más? El observador. El observador. Eso tiene una capacidad tremenda. Muchos diarios del mundo se han llamado el observador. El observador. Sí, porque observaba la realidad y daba su punto de vista. ¿Qué más? La voz interior. La voz interior, claro, la conciencia tiene que salir. La voz del pueblo. La realidad interna. La realidad interna, curiosamente. Menudo nombre, porque si desconocemos la externa, imagínate la interna como será. Y el triángulo. Y el triángulo. Tres energías básicas. La mónada, Dios en manifestación. ¿Qué más, Santi? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Hijo, en realidad, el Hijo es el alma, el Padre es el Espíritu y el Espíritu Santo es la personalidad, la forma. Tres en uno. Tres en uno. Es que el uno no se manifiesta si no tiene tres. Se descompone la luz en el triángulo. Es que la luz, mira, en realidad hablamos de los rayos, pero es uno nada más. Es uno de energía que se divide en siete, pero no aquí, se divide en la mente del logos cósmico. Es decir, que la responsabilidad para allá, y que para allá mismo. Y nos llega lo que nos llega, y con lo que nos llega tenemos bastante. Una haz. Es un láser de la última generación. Así trabaja. ¿Qué más? El vigía me recuerda al faro que siempre pone. Sí. El vigía, exactamente. El vigía, el observador. ¿Sí? Todo esto es lo que esta tarde hemos hablado del alma en la meditación. La misma historia. Los diferentes nombres que tiene. Antes has explicado que cuando tienes un problema dices. Escorpio, mira, el mito de Escorpio hablaba de que la famosa hidra eran todos sus pensamientos, eran moradores de hidra. Entonces lo que hace como alma es meterse en el campo emocional, porque primeramente intenta la prueba de cortar una cabeza. Hay un problema, zas. Hay otro problema, zas. Y al final se daba cuenta que cada problema que cortaba le salían dos cabezas más a la hidra. Por lo tanto, tenía, al fin y al cabo, teniendo 9 cabezas. Eran las 3, una por cada vehículo, y a su vez 3 cabezas más. Salió el 9. Que si el orgullo, la avaricia, la lujuria, todo esto que caracteriza al escorpio. El escorpio se distingue precisamente por el deseo de Tauro, la tenacidad de Tauro y el refinamiento en el detalle escabroso, etcétera, etcétera, de escorpio. Eso es una cualidad típica de ellos, ¿no? Es algo más o menos de donde creéis que viene. Por ejemplo, viene de esta energía escorpiniana, pero que no es ni mala ni buena, es lo que expresa y ya está. Hay que transmutarla en otra cosa, pero nada más. Entonces, cuando uno tiene un problema, generalmente tiene que entender a verlo desde la perspectiva emocional, porque aquí era un problema emocional, que es el que la humanidad tiene, el agua, los temores, los miedos, la madre, la luna, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que desde la perspectiva del mundo emocional, pues más problemas, y más problemas, y más deseo, y más malestar, y más complicidad, hasta que un día, recuerdo una frase del maestro que le dice, avanzamos arrodillándonos o profundizamos renunciando a una cosa así, me parece. Que le dice,
Y en ese momento, cuando él renuncia a lo que es y reconoce que la única autoridad es el alma, pues coge el problema, la hidra, lo levanta hacia el plano mental, los aires de la mente, te dice el símbolo, el mito, metafóricamente hablando, pues alegran, en cierta medida le quitan peso al problema, y al acercarlo cada vez más para arriba, es decir, a reflexionar mentalmente cada vez más en el problema, contactamos con la energía del alma. En ese momento el problema como tal desaparece, porque no hay ningún problema, es una cuestión emocional, pero desde la perspectiva del alma no existe el problema, desde la perspectiva mental no existe el problema. Es una fantasía. Claro. Pero para que eso arraigue en nuestra conciencia humana, debemos tener un nivel alto de conciencia. Es decir, la redundancia está a nivel mental, porque si seguimos viviendo a nivel emocional, no hacemos nada. Por eso se dice que lo superior incluye siempre lo inferior, pero no la práctica. Si queremos combatir un problema emocional, hemos de trabajar desde el plano mental. Pero a ver, en un país latino como este, eso es muy difícil. Porque hay mucha gente que considera que no vive un problema si no es llorando, arrojándose por el suelo y rasgándose las vestiduras. Eso es un sexto rayo, pero bueno, que está ahí. A ver, es un poquito complejo de llevar, porque estar al lado de una persona que tiene esta forma de actuar a veces desvitaliza bastante. ¿Y sufriendo? Desvitaliza mucho, sufren muchísimo estas personas, están a veces enfermas, desvitalizadas, por el egregor que han contactado, que han generado también. Y a la gente que tiene a su alrededor, la verdad, la experiencia no es nada buena. Es una vida muy difícil. Es un verdadero problema para quien lo padece y para la gente que está alrededor. Y hay que dar una ayuda. El problema de la ayuda, cuando hay un caso así, es que no se deja muchas veces ayudar. Uno de los problemas que tiene la energía del sexto rayo es que no sus, los que la expresan no se dejan ayudar, aconsejar. Es decir, ni dar una sugerencia, porque la respuesta más inmediata es ¿qué sabrás tú lo que tengo yo? Esto yo lo he escuchado prácticamente de que desde que uso la razón, y en el mundo espiritual me lo he encontrado muchas veces. Y al final he podido constatar que son almas que no aceptan la ayuda de los demás porque se cree que lo que les pasa a ellos es único. Y es un tema emocional, los que estamos en el mundo de la espiritualidad lo sabemos. Hemos hecho meditación, hemos hecho yoga, concentración, ejercicios de concentración, y vemos perfectamente lo que sucede cuando una persona trabaja la concentración en el ajna. Todo esto a la larga se controla. Pero claro, si uno no quiere salir de esa experiencia de revolcarse continuamente en esa ciénaga, por eso se llama la hidra venena ciénaga, porque en el mundo emocional hay una tendencia muy grande a levantar conmiseración y llorar y venga a llorar y a realimentarse de esa historia. ¿No habéis visto algunos entierros de algunos colectivos que están 40 días llorando? ¿Qué creéis que es esto? Un espejismo total. Se cree que de esa manera al difunto se le ayuda, y lo que se está haciendo es perjudicarle más, sobre todo a las primeras horas. Pero no puede sacar otro tipo de conciencia, no podemos decir, no, esto no se lleva, esto no toca, no, porque como almas hemos de reconocer que cada uno tiene el estado que tiene, y ahí contra eso no podemos actuar. Pues bien, muchas gracias por vuestra presencia, si queréis alguna pregunta más, y nos vamos a volver a ver el jueves 5 de noviembre, 7:30, con la novena sesión del alma, la cualidad de la vida. Venga, unas últimas preguntas, ¿no? He puesto poco material, ¿eh? Sí. Porque no me digáis luego, caramba, 40 diapositivas, corren mucho, ¿no? Pocas. Pocas. El 5 es la próxima semana, ¿no? Sí. El próximo es el 5 de la semana, sí. Sí, porque como yo he estado una semana fuera de toda la historia, se nos quedó el programa con él. Pero bien, el 5 es la próxima semana, sí. Alma y calidad no es lo mismo. ¿El qué? Alma y cualidad. Cualidad de la vida, sí, es el alma. Okay. Es el título que le pusieron. Igual es una frase de Ciudadano, no lo sé. Le pusieron en un grupo de un estudiante, el alma. Cualidad de la vida, evidentemente, es la conciencia, la capacidad de interpretar, la capacidad de respuesta. Esa es la cualidad de la vida. De la vida con mayúsculas. Claro. El karma que tiene Europa de hace 10 años de matar a 1 millón de iraquíes. Ahora Tony Blair y el Bush han pedido perdón por su mentira. Sí, pero el de aquí no, El de aquí no, El de aquí no. Se ha quedado pendiente, al menos a reconocer el de aquí no, la herida. Pero
Pero el de aquí no, porque está en un país que los idealismos españoles son los que son, los blasones del pasado glorioso imperial, que no fue tan glorioso el imperial, están ahí, y eso pesa mucho. Y va a ser muy difícil, vamos, yo no sé si lo veremos, pero muy difícil, que se pueda hacer un acto de contrición. Claro, de arrepentimiento. Que tampoco sirve para mucho, pero bueno. Al menos socialmente tiene cierto prestigio. Mira, llega el caso llega hasta el extremo de por qué jamás pedirán perdón aquí, que un presidente de la Segunda República, don Manuel Azaña, sigue enterrado en el sur de Francia, en Montauban. El presidente de la República sigue enterrado en Montauban, en el sur de Francia. Ha habido intentos de traerlo, sus restos mortales aquí, porque fue un presidente elegido por el pueblo. De manera. Sin embargo, con estos impuestos se financia la tumba y se mantiene la tumba de un dictador. ¿Veis el problema de los espejismos, de la creencia, a dónde nos llevan? Pues apostemos por el conocimiento. Fijaos qué difícil es superar esa etapa. Y no ha habido gobierno ni de izquierda, y mira que tenemos unos cuantos, que ha puesto por el tema. Es que ni siquiera la gente que está todavía enterrada en cunetas, en fosas, lo fácil que sería sacarlos, no. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Que es la aceptación de... Por el miedo. El miedo. Y porque Estados Unidos apoyó a Franco. Bueno. Y se les engordaba el ego. A todos. Todos, todos. De todas maneras, a ver, aquello ya pasó. Y la cruda realidad después de tantísimos años es que hay una parte oscura que tiene mucho que ver con la parte oscura de lo que fue la conquista de América. Que tiene mucho que ver con la parte oscura que supuso la reconquista. Yo estos días pasados he estado en Córdoba, la capital del califato, que era un monumento precioso, una mezquita, que era una judería, un barrio judío precioso, y hay que recordar lo que pasó cuando entraron los del norte, que no venían precisamente con la luz, venían con un crucifijo y una espada. No olvidemos nunca eso. Sí, el crucifijo ya es una espada. Y la espada. Es decir, eso es complicado y eso genera muchos problemas. Y el problema, valga la redundancia, es que no surgen almas suficientemente elevadas, motivadas, para establecer un punto de unión, es decir, manifestar amor. Porque de idealismo ya estamos bastante cansados. Faltan realidades de conciencia. Los indios aún odian a los blancos. Hombre, es que si has estado en América, hay cosas que, bueno, que aquí nos han explicado de una manera y no, son de otra, fueron completamente de otra. Y se hizo mucho sufrimiento, se dio mucho daño, se hizo mucho daño, mucho daño. Y el tema sí, evidentemente, y hay lo que hay. Ahora lo que vamos a pedir es, vamos a pedir cuentas de lo que se hizo hace 500 años, porque a ver, tampoco tiene demasiado sentido. Pero sí, el de Gregor. Pero sí, sí, el de Gregor, claro. Es que ese Gregor fue el que nos machacó en la guerra civil. Porque aquí piensa que no hubo guerra de religión, porque se reprimió al pueblo. Entonces la guerra civil salió todo, y en la posguerra mucho más. ¿Qué creemos que pasó en el norte? Ya pasará dentro de 15, 20 o 30 años, hablará gente, hablará de ETA. ¿Qué hubo detrás de la de ETA? Saldrá gente que lo contará. Sí, había un grupo, evidentemente, pero esotéricamente son víctimas de un agregor que había en el pasado. Eso sabéis que la logia negra trabaja de esa manera como trabaja la logia blanca. Claro. Se genera una forma mental, se proyecta, se trabaja y desde abajo se va incrementando, se va engordando esa forma. Esa forma mental negativa viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y es capaz de destruir el país antes de permitir que el país cambie. Fijaos a dónde ha llegado esa forma. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Hay ciertas cadenas de televisión que son un exponente claro, clarísimo, sus locutores, de lo que es ese error. Que no digo más, pues está acabando. ¡Qué miedo! No, miedo no. Don de oportunidad. Es una maravillosa oportunidad de servicio. Manifestar el equilibrio y una conciencia egoica abierta. Estos nombres que hemos visto antes. Si nosotros todo esto lo manifestamos, realmente estamos haciendo un trabajo increíble.
manifestemos cualquiera de los 43 nombres o 1000 o 100.000 que tenga, pero manifestemos la conciencia divina, el alma, lo más elevado que somos en estos momentos. Y lo demás nos debe preocupar bien poco. Bien poco por una razón muy sencilla, porque hay otros que están más preparados que nosotros para trabajarlo y están en el mundo interno. No olvidemos que tenemos unos hermanos, el buen reino de Vico, que está para ayudar. Pero si no estamos en ese estado de conciencia como mínimo, no ayudará a nadie. En la mente abstracta. Claro. La mente superior. En la mente superior. ¿Desde la mente concreta? No, no, porque ahí estamos en el tú más, yo menos. Tú más, porque tú me dijiste, no, estamos en el tema de la uniformidad, la puñetera manía de contestarlo todo, que es necesario, pero hay que llegar a un punto de abstracción y todavía no hemos llegado, no hemos podido levantar el vuelo. Pero no pasamos del mental inferior. Generalmente el mental inferior es el mundo del deseo. La libertad. Sí, tú me haces, yo te hago. Ojo por ojo. A ver, el Estado de Israel lo aplica a rajatabla, es un ejemplo clarísimo de lo que es la mente concreta. Tú matas uno, yo mato cuatro. Vale, está ahí. Después llega un día que vayamos todos al trono de al salón de Osiris, a que nos miran el karma. Oye, ¿cómo cuál identificas estos nombres? ¿Con cuál me identifico? Me con el espectador. ¿Cuál? Más que nada, a mí la que me gusta es el observador. Sí, el observador. Más que nada, el observador y el espectador. Porque me va muy bien esta definición del observador, porque el alma, para tener una idea aproximada de lo que es realmente, hay que verla como algo que está fuera de la personalidad. Yo hago un ejercicio cada día desde hace muchos años, que es de la escuela pitagórica, de la escuela arcana, que es la recapitulación vespertina, que se denomina recapitulación vespertina, que es la actitud del observador. Como almas, desde fuera, enjuiciamos, vemos lo que hemos hecho durante el día. Y es el alma la que observa, no la personalidad, por lo tanto no hay reacción en contra. Cuando hay reacción en contra es cuando observa la personalidad, porque claro, no he dicho esto, ya que he dicho esto, ya que he dicho lo otro, pero no sé qué, pues no. Verlo de forma indiferente. Eso es la actitud del observador. Y de hecho hay un cargo en la jerarquía que se mencionó en la Segunda Guerra Mundial que se denomina observador silencioso, pero por los escritos del tibetano no es Sanat Kumara. Es un ser que está por encima de Sanat Kumara y que hace el famoso triángulo que hay entre él y el logos planetario, Brahma, en el plano mental cósmico. Es un ser que está en Shambhala, pero del que aún no se tiene referencia. Y no es, por mucho que algunos digan que es Sanat Kumara, no es Sanat Kumara. Es una entidad que está por encima. Forma un triángulo, en el caso sería el logos planetario, en el plano mental cósmico sería la mónada. Este estaría en el cargo de conciencia y abajo, en el tercer aspecto, estaría Sanat Kumara. Sanat Kumara tiene 9 iniciaciones, pero se puso la cosa tan fea que decidieron contactar, pedirle directamente vía observador silencioso, pedirle ayuda. Y las rutas de actividad, según cuenta el tibetano, pues la información que transmitieron es que había que esperar para no violentar el karma del mundo y mientras tanto le borraron a los científicos nazis la fórmula de la reacción nuclear. Qué divertido. Bien, paramos. Venga, un minuto de silencio. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene por la novena sesión.